Un día más, bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Bienvenida, doctora. Igualmente. Con nosotros Elena Trujillo, psicóloga, psicoanalista del Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas, médico, especialista en medicina familiar y reumatología y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, además de directora del Departamento de Clínica. Buenas, ¿qué tal? Doctora, el tema de la semana pasada fue muy interesante, pero se queda corto para la complejidad que abarca una enfermedad como es la depresión y también el funcionamiento del sistema inmunológico, que algo avanzamos en relación al cáncer, pero claro, hay que seguir ahondando esa cuestión. Si te parece, puedo hacerte algunas preguntitas, doctora. Bueno, vamos a ver. La verdad que les recomiendo que consulten los libros publicados por la doctora Pilar y por Alejandra Menasa. Sí, y por el director de la Escuela de Psicoanálisis, ¿no? Miguel Oscar Menasa, que tiene varios libros. Bueno, tiene uno, además, que es monográfico sobre la depresión, muy interesante también. Es importante consultar para que las preguntas también que se generan, bueno, tengan una articulación. Uh-huh. Si hacemos como que empezamos de nuevo con la depresión como alguien que conocemos por primera vez y tomamos el texto de Sigmund Freud, Duelo y melancolía, es cierto que ahí él va a comenzar a acercarse a la depresión comparándola con ese otro proceso que no lo podemos calificar como patológico, es un proceso normal ante la pérdida de una persona o de un ideal, pero él, ¿por qué hace esa comparación para entender la depresión? Sí, porque, claro, él señala, hay una versión normal que se produce frente a una pérdida, tú decías, el duelo se produce frente a la pérdida de una persona, de un ideal, de un, ¿no?, de cualquier cosa, ¿no? Puede ser una respuesta normal, y luego está la respuesta patológica, que es la depresión, ¿no? Entonces lo va a estudiar en paralelo para ver cuál es la diferencia y para ir mostrándonos qué es lo que produce la depresión. Igual que cuando él trabaja los sueños, ¿no?, él también trabaja los síntomas en relación a los sueños, ¿no?, en el sentido de que el proceso de producción del sueño es el proceso de producción del síntoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre ese duelo normal, que además es transitorio, y la depresión, que no es normal, que es patológica y que a veces tiene consecuencias, como estamos viendo, bastante graves? Claro, decíamos, el duelo se produce ante una pérdida. Lo más, digamos, evidente y más conocido quizás sea la pérdida de una persona querida, ¿no? Cuando se pierde una persona querida, uno siente dolor, ¿no? El mundo le parece triste porque no está, digamos, la persona que quiere, ¿no? Pero, digamos, y se siente triste, siente un cierto dolor, pero todo eso es un proceso normal de separación de esa persona, ¿no? Yo tengo que despegar toda mi energía, toda mi libido de todo aquello que tenga que ver con esa persona. Es un trabajo, es lo que se llama el trabajo del duelo, pero poco a poco lo que hago es separarme realmente de esa persona y sustituirla por otra persona, ¿no? Digamos que ese es el proceso normal del duelo. Curiosamente, por ejemplo, con la pérdida de una pareja, ¿no?, también puede ser, ¿no? Esas personas que se quedan, ¿no?, en la relación de con la persona perdida, ¿no?, y siguen ahí y no son capaces de enamorarse nuevamente, ¿no? Eso se considera como algo, ¿no?, socialmente está muy bien, cómo le, ¿no?, quería a esa persona. Y hay otras, sin embargo, que pierden a una persona querida, se separan por cualquier motivo y en un periodo más o menos corto, bueno, pues comienzan una nueva relación. Y eso, fíjate que está mal visto, dice, uy, esta no le interesaba nada, ya tiene un sustituto o una sustituta. Pues es todo lo contrario, fíjate, porque
La capacidad de sustituir es una capacidad de salud, ¿no? Sustituyo eso que he perdido por otro objeto. Eso es un criterio de salud. Mientras que si yo no soy capaz de sustituir, eso sería un criterio de enfermedad, porque eso es precisamente lo que le pasa al deprimido, que no puede sustituir, ¿no? No puede sustituir eso que ha perdido. Que además existe otra diferencia importante, que es que en el duelo yo sé lo que he perdido. Eso, ¿no? He perdido a la persona. En la depresión no sé lo que he perdido. Porque incluso aunque uno diga me pasó por tal cosa, no es por esa No, cosa. porque puede ser que esté en relación con una pérdida, ponte, de una persona querida, ¿no? Pero no sé lo que he perdido con ello, porque es inconsciente para mí, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? De que mientras que en el duelo la pérdida es consciente y uno sabe que ha perdido, pues en la depresión no. Incluso hay un ejemplo del que habla Freud, donde una persona ante la pérdida de un familiar, pues no había manifestado más problema que la normal tristeza. Sin embargo, al tiempo de esa pérdida, perdió un pequeño detalle que tenía, de una joya que era de esa persona, la perdió y ahí se desató su manifestación depresiva. Claro, porque es ahí justo cuando lo pierdo, no cuando desaparece, se muere, ¿no? Sino justo ahí cuando se pierde eso que para mí seguía siendo esa persona, pues ahí es cuando hago la depresión, ¿no? Porque no lo puedo perder, ¿no? Soy capaz de abandonar eso que he perdido. Claro, no es una cosa consciente que No, uno se dé claro. cuenta de lo que ha perdido, sino que es un proceso inconsciente y por eso también lo relacionamos con el funcionamiento del sistema inmunológico, de que son procesos que se van a reflejar en todo el funcionamiento de tu ser. Claro, porque es que existe una interrelación entre lo psíquico y lo orgánico, ¿no? Es decir, que ya, esto me parece, ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, que cualquier estímulo lo tengo que elaborar por vía psíquica y por vía orgánica, sea el estímulo psíquico o sea el estímulo orgánico, da igual, lo tengo que hacer por las dos vías, ¿viste? Que siempre están en juego las dos cuestiones, no podemos separar una que otra. Las podemos distinguir porque evidentemente no es lo mismo lo orgánico que lo psíquico. Son diferentes. Pero Hay que trabajan trabajar. Claro en... que sí, que son dos trabajos, el procesamiento psíquico y el procesamiento orgánico. Y me recordó a ese sujeto que decía que una tristeza normal ante la muerte, como si se hubiera ahorrado el trabajo del dolor de esa pérdida, que luego se vio manifestada en esa pérdida de la joya, y se había ahorrado ese trabajo. Es decir, se lo había elaborado psíquicamente, pero a través de los síntomas, ¿no? Había Claro. reprimido esa manifestación que era necesaria que procesara. Sí, hay que procesar la pérdida, ¿no? Pero claro, es que el problema es que no es una cosa consciente, sino que el procesamiento es inconsciente, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Que Evidentemente, solo no se puede vivir. no, solo. Diciéndoselo, que no se puede poner uno delante de un espejo y decir si las cosas no son de ese orden. La comunicación y el lenguaje es entre otros, no que hable yo. No, uno es hablado por el lenguaje y eso acontece entre otras personas. Sí. A veces no te interpreta el psicoanalista, ¿no? Uno va a la sesión y te interpreta una situación, una persona, pero porque uno estaba en ese En ese trabajo. trabajo, en esa situación, en ese tratamiento Exacto. psicoanalítico, claro, sí, es importante, ¿no? El tratar la. Y luego también señalar, porque lo habías mencionado, pero no sé si me parece que eso también es importante. Que la pérdida no necesariamente, porque generalmente hablamos pérdida, los ejemplos que hemos puesto también es la pérdida de un ser querido, pero puede ser la pérdida de un ideal, ¿no? Sí, Por un ejemplo, proyecto que no te sale bien, un matrimonio que se claro, rompe. no es lo que yo pensaba, es el matrimonio, el amor, no es lo que yo pensaba. Debacle total. Y entonces, en vez de decir, bueno, no es lo que yo pensaba, pero puede ser otra cosa, mejor o igual, o lo que sea, ¿no? Pero no, no es lo que yo pensaba y me quedo en no es lo que yo Claro, pensaba. depende mucho de la tolerancia psíquica que tiene que ver con esa capacidad de sustitución que tú incidías como un elemento fundamental de salud. Fundamental, Estar, es fundamental. decir, yo me puedo tropezar, pero me tengo que levantar. Claro.
Es que además la vida está llena de pérdidas, Claro, claro, totalmente. ¿no? Total, ¿no? De pérdidas de todo tipo, ¿no? Es decir, que cada crecimiento también conlleva una pérdida, ¿no? Incluso me hizo pensar, perdón, que si el otro día hablábamos de que la depresión era previa a la enfermedad orgánica, en ese caso el cáncer, y vamos a seguir avanzando ahí. También es cierto que el diagnóstico de un padecimiento, de que algo a uno no le salga bien en la vida, puede ser chocante, puede ser fuerte, pero el ser humano está capacitado para seguir adelante. Es decir, que hay personas, muchas personas, que afrontan o superan o viven con esa enfermedad que tienen. Es decir, que no te hunde, que si hay hundimiento es porque hay esa debacle psíquica, esa depresión que no te permite volver a establecer nuevas conexiones con la realidad y con tu Fíjate que vida. yo creo que eso, porque es cierto, ¿no? A una persona le pueden diagnosticar una enfermedad y sigue adelante con su vida, ¿no? Que eso yo creo que tiene que ver también con, digamos, el vivir entre otros, me refiero. El saber tolerar que te ayuden. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo quiero solo, ¿no? No, esto lo voy a superar yo solo, porque esto, ¿no? Eso es enfermizo también, ¿no? Porque uno, si no puede solo, lo más sano es reconocer que no ha podido y pedir la ayuda necesaria, Claro, ¿no? porque es la única manera de vivir. Si pensamos que la libido, si está puesta en el sujeto, se enferma, Claro. que es un órgano que está hecho para proyectarlo psíquicamente en los otros, y esa energía luego te viene de Claro, vuelta, que es tu energía. sí. Pero si no están esos otros o yo tengo dificultad, está Sí, procesando, enferma, ¿no? claro, enferma. ¿No? Todo el narcisismo, dice Freud, enferma. Claro, Necesario amar, ¿no? aquí ya el programa anterior les hablé de ese impacto de ese congreso de 1998, Sí. la depresión, una enfermedad sin rostro, también para mostrar ese trabajo científico que la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero viene realizando desde hace 40 años. Y decía que es una enfermedad que ensombrece al que la padece y también sus relaciones amorosas, familiares, laborales. Habría que considerarla la enfermedad más grave que hay para el ser humano, ¿no? Sí, es una enfermedad muy grave, ¿no? Porque limita toda la vida. Bueno, en realidad, limitar toda la vida la limita cualquier neurosis, pero es una enfermedad muy grave porque además, ya lo habíamos comentado también la vez pasada, el riesgo de suicidio, o sea, sí, existe el riesgo de suicidio, ¿no? Es decir, que eso ya, ¿no? Es importante teniendo en cuenta que el número de suicidios en el mundo Es altísimo. es Doctora, a mí me altísimo. llama mucho la atención, lógicamente siempre cualquier persona que acabe con su vida es una desgracia, y máxime si son personas jóvenes, pero hay muchos personajes relevantes, actores, cantantes, además bastante jóvenes, que aparecen en los diarios que han, ¿no? Que han aparecido muertos, fallecidos, suicidios, evidentemente. Claro, como esa importancia de que cualquier persona, y sobre todo una persona encumbrada y que está sometida, bueno, pues a una gran presión, tenga ese apoyo psíquico, ese trabajo de producción de salud para poder sostener esa vida que a veces uno no. Claro, es que cualquier suicidio es una depresión, Claro. ¿no? Siempre, más allá del, como decíamos también, ¿no? De que los síntomas de la depresión sean más o menos evidentes, el suicidio siempre, ¿no? Está en relación con una depresión. Entonces, sí, es que es muy importante. Y luego una cosa también, ¿no? Porque hay muchas maneras de suicidarse. ¿No? Fíjate que habíamos ya hablado del famoso informe de la OMS, ¿no? Sobre la depresión, en la que ponía en relación
a la, de, ¿no? la depresión con múltiples enfermedades. Entre ellas estaban el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, es decir, el infarto de miocardio, y los accidentes de tráfico, que son las tres Cs que se conocen, las tres causas de muerte más frecuentes. O sea, tú fíjate la importancia de la depresión, porque está relacionada con las tres, no solamente que es una causa de muerte, ¿no? Sino las tres causas de muerte más importantes. Y luego además, por ejemplo, tú traías el caso de las personas jóvenes. El suicidio es la causa de muerte más frecuente en las personas jóvenes. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué un joven en esa soledad no consigue a alguien que le indique, ¿no? Túmbate en el diván. Pues porque, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros, Nadie ¿no? nos indica eso. No, digo, también todo el trabajo que realiza la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero es precisamente para mostrar la importancia y el lugar y el valor del psicoanálisis, ¿no? Pero claro, como el psicoanálisis está, digamos que a veces es desconocimiento, aunque bueno, todo el mundo sabe que existe el psicoanálisis, ¿no? Es un saber popular, ¿no? Y luego está, bueno, pues todas, digamos, las cuestiones en contra del psicoanálisis, que a veces son de tipo ideológico, pero también yo creo que a veces son de tipo económico. Y perdón, perdón que sea un poco mala, pero porque es cierto que hay una decisión en el sujeto, más allá de esa estructura social y moral que frena nuestro crecimiento, nuestra salud y hasta la investigación científica, y eso lo sabemos. Pero en el propio sujeto también, cuando tiene que tomar una decisión a favor de sí mismo, ¿no? Porque cuando uno hace algo a favor de sí mismo es generoso con los demás, porque no solo te beneficias tú, beneficias a muchos otros. Y me planteaba si somos un poco más malos los seres humanos que con respecto a las decisiones negativas nos cuesta menos trabajo tomarlas, ¿no? En quedarme en casa y no hacer nada, o tomar esa decisión de aislarme, o de en ese narcisismo de la no generosidad, de no darle Sí, a mis claro. padres un hijo mejor o un hijo feliz. Sí, porque bueno, es que ten en cuenta que en realidad lo que le pasa al melancólico es una venganza. Hay un Entonces, mundillo ahí. ¿no? Ahora vamos a explicar, ¿no? ¿Por qué decimos venganza? Bueno, pues porque decíamos, ante la pérdida, como no puede sustituir eso que ha perdido por otro objeto, lo que hace es una identificación, se incorpora eso que ha perdido, ahora forma parte de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, característica de la depresión, los autorreproches, que, ¿no? Ya habíamos señalado, se reprocha, ¿no? Pues que no sirve para nada, bueno, cualquier cosa, ¿no? Reproches que hace públicos y que si uno observa, dice Freud, no corresponden exactamente con la persona. ¿Por qué? Porque lo que está reprochando, o a quien está reprochando, es ese objeto que ha perdido que ahora forma parte de él, ¿no? Entonces es toda una venganza, ¿no? Porque claro, pierde algo amado, pero es siempre ambivalente la relación con el objeto que ha perdido. Perdón, ¿y tiene que ver con que el depresivo elige ese objeto con un ideal narcisista? Es decir, que elijo aquello que tiene que ver con mi Sí, propia imagen. claro, siempre la elección, ¿no? En el caso de la depresión, la elección ha sido narcisista, ¿no? Narcisista en el sentido que amo en el otro algo que me recuerda a mí, por decirlo, ¿no? Algo que he sido, que seré, que quiero ser, ¿no? Entonces es una elección narcisista, eso tiene que ver. Y luego decíamos, la relación es ambivalente, pues ¿por qué? Porque yo amo eso que he perdido, pero también lo odio porque me ha abandonado. Entonces, ¿no? Toda la cuestión es una venganza. Me voy a vengar de ti Claro, por pero es terrible haberte. porque, Sí, claro, claro. no te puedes defraudar, no se puede separar, tienen que hacer todo lo que tú quieres, como si fuera, tengo un ideal y se tiene que cumplir. Sí, no puedo cambiarlo. No puedo cambiarlo. Tiene que ser ese, ¿no?
Es cierto, ¿no? Pero fíjate, ¿no? La venganza le lleva Una al consecuencia, sufrimiento una total, consecuencia. incluso al suicidio, ¿no? O sea que sí, hay un cierto grado de eso que decías, ¿no? De maldad, ¿no? Puede ser, sí, claro. Y hablando del sistema inmunológico, que habíamos avanzado en el programa anterior algunos aspectos, recordaba en mi lectura un caso de un paciente, porque uno de las enfermedades más graves también y que tienen que ver con el sistema inmunológico es el SIDA precisamente, Sí. ¿no? Que además es una enfermedad de la que parece que no se quiere hablar, de que es una cosa marginal y es una... Pero es un ejemplo y existen pacientes con esa enfermedad y hay que seguir Claro. luchando con ella. Y uno de los elementos más importantes ahí era la adhesión al tratamiento, por ejemplo, y que el paciente tomara adecuadamente esos tratamientos que le iban a ayudar a tener un sistema inmunológico que pueda atacar esas incidencias, ¿no? Y cómo el paciente a veces se rebela frente a Sí, eso que le conviene. es muy interesante porque fíjate que en el SIDA la adhesión al tratamiento, es decir, el seguimiento del tratamiento correcto, es quizá más importante que en otras enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando el cumplimiento no es correcto, el problema es que se producen resistencias contra el tratamiento. Entonces, cada vez es más difícil llevar adelante el tratamiento. Entonces no, pero curiosamente, ¿no? Son pacientes que incumplen mucho el tratamiento, ¿no? Digamos que la adhesión al tratamiento es menor que en cualquier otra enfermedad. Claro, pero es que tendríamos que pensar que alguien que se ha contagiado del SIDA ya tiene lo que se conoce como conductas de riesgo, porque, hombre, sabemos que, por ejemplo, cuando todavía no se conocía exactamente qué era el SIDA, pues ha habido contagios por transfusiones, pero ya en el momento actual eso es algo que se ha erradicado porque se analizan detenidamente todas las muestras de sangre, ¿no? Que se van a utilizar. Entonces ya depende de la actitud del paciente, ¿no? De que o bien mantiene relaciones sexuales sin protección, o, ¿no? Por ejemplo, mantiene múltiples relaciones sin protección, aumenta el riesgo, se, ¿no? Y Se puede haber, droga. Ya son algunas objeciones morales también en ese paciente, que lleve a cabo ciertas conductas y su moral no se las tolere, porque se me ocurrió porque Es hay que esas pacientes que conductas ya después, son conductas un poco suicidas. claro, pero hay pacientes o personas, perdón, que frente a esa potencialidad de riesgo no se contagian y otros sí. Digo que esas conductas de riesgo, lógicamente, hay que evitarlas, hay que cuidar la vida. Pero además, no todo el que se expone al riesgo se enferma. Claro, es que eso pasa con cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Cualquiera que esté expuesto al agente infeccioso va a contraer la enfermedad, ¿no? Y en el SIDA se ve claramente, ¿no? Porque al principio, cuando se empieza a conocer el SIDA y se empieza a recabar datos, se pensaba que era contagioso en el 100% de los sujetos expuestos al virus, ¿no? Pero luego se vio que, por ejemplo, había un grupo de famosos, un estudio famoso que muestra cómo prostitutas de una región, ahora no recuerdo muy bien, de Asia era, creo, que evidentemente son personas de alto riesgo porque están sometidas a posibilidad de contacto múltiple, eran inmunes, no, no, contra, no, bueno, pero es que ellas eran trabajadoras, ¿no? No debían de tener ninguna cuestión en eso Moral. que tú decías, ¿no? Para ellas era un trabajo, no había una cuestión moral en juego, probablemente, ¿no? Sí, claro, pero es que siempre está en juego la cuestión psíquica Claro, con es la una cuestión, complejidad. ¿no? Sí, ¿no? La culpa, tú, ¿no? Señalabas concretamente la culpa, ¿no? Y bueno, la culpa busca un castigo. ¿Qué mayor castigo que una enfermedad, ¿no? Ahí estaría en juego también esa Porque la cuestión. depresión se calma un poquito cuando el paciente se enferma. En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando la culpa
tiene un papel fundamental en la depresión en general. La culpa es inconsciente, no es que el sujeto se sienta culpable, ¿no? Sino que decimos busca castigo, ¿no? Por la búsqueda de castigo se ve que, ¿no?, existe la culpa. Y entonces, claro, la culpa le lleva a buscar un castigo, enferma y calma la culpa. Entonces, en ese sentido, se tranquiliza, ¿no? Ya tiene lo que buscaba. Y solo sabemos del funcionamiento del sistema inmunológico o de su funcionamiento deficiente cuando ya hay efectos orgánicos, es decir, cuando ya se ha infectado. ¿Cómo se valora si ese sistema inmunológico que tenemos es potente y está actuando bien o está deprimido y está actuando en nuestra contra? Por los efectos, efectivamente, porque ¿sabes qué pasa? Que el sistema inmunológico es una cosa, un sistema muy complejo, tremendamente complejo. No solamente son las células que forman parte del sistema inmunológico, sino todos los elementos que entran en juego en el funcionamiento del sistema inmunológico, todos los mecanismos que pone en marcha el sistema inmunológico. Entonces, en los estudios habituales tú pues puedes medir, yo qué sé, el número de linfocitos o el número de leucocitos o los niveles de determinadas sustancias, pero el funcionamiento global es una cosa tan complicada que se sabe por los efectos, ¿no? Los efectos, sí, ¿no? Está un poco deprimido o no está deprimido, pero bueno, también es, ¿está deprimido el sujeto o no está deprimido el sujeto? Ahí está la cuestión. Si está deprimido el sujeto, su sistema inmunológico está deprimido. ¿Y qué efectos podemos ver? En la consulta, por ejemplo, ¿con qué pacientes uno se podría encontrar con ese sistema inmunológico deprimido? Estamos diciendo que el cáncer puede ser uno de ellos. Habíamos dicho el cáncer, ¿no?, la cardiopatía isquémica, ¿no?, que son los infartos de miocardio, las anginas de pecho, los accidentes de tráfico, ¿no?, todos aquellos, sobre todo en personas jóvenes, ¿no?, que tengan accidentes o que han tenido accidente de Claro, tráfico, uno ojo que no tiene es que una cosa pensar, externa, tenemos que pensarlo claro. como un suceso de uno y que uno tiene que ir a analizar. Múltiples enfermedades orgánicas, ¿no?, o aquellas personas que tienen una enfermedad determinada, les ponen un tratamiento y tienen dificultades para llevar adelante el tratamiento, en muchas ocasiones también está en juego una depresión. Es decir, que el espectro es amplísimo en realidad con respecto a la depresión. Y luego están los pacientes que tienen los síntomas psíquicos, sin más, ¿no? Yo creo que todos esos pacientes tienen un cierto grado de depresión, ¿no? Los que no toleran cualquier tipo de cambio, Claro, también. justo la palabra tolerancia me vino al respecto del sistema inmunológico, que es como el que responde con tolerancia o intolerancia frente a elementos del propio organismo y del ajeno, ¿no? Las alergias o muchas situaciones en las cuales responde con intolerancia frente a ello. Claro, porque una de las, ¿no?, el sistema inmune se caracteriza fundamentalmente por la tolerancia. Tolerar digamos, las propias células, no responder frente a ellas y responder frente a las extrañas, pero a las extrañas potencialmente dañinas, porque tú decías las alergias. Hombre, pues yo reacciono frente a un grano de polen. Es como sacar al ejército para matar a una hormiga, ¿no? Pues sería una cosa similar. Eso también es un funcionamiento Anormal. errático, claro. Y Melansa dice que la melancolía, la depresión, tiene que ver con una dificultad en el amor, con una falta de la capacidad de amar. Y que curarse, me pregunto, es aprender a amar, porque también el sistema inmunológico tiene que aprender a amar, aprender a gestionar para no tener que lesionarse, pero depende de que el sujeto aprenda a amar también lo diferente que hay en él y lo diferente que hay en el mundo. Claro, porque decías antes, la depresión, la melancolía tiene que ver con que ya
he elegido de manera narcisista eso que quiero, ¿no? Ese amor, ese objeto. Es decir, lo elijo porque me elijo Me compro un espejo y me en amo a mí él, mismo. claro. Entonces sí, evidentemente tengo que salir de mí, poder amar a otro como tal, no amarme en el otro. Bastante recomendable esto de aprender a amar a otros y más divertido. Sí, desde luego, ¿no? Y sobre todo porque, claro, en realidad la elección narcisista, yo puedo elegir a varios, pero siempre estoy eligiendo a mí, me estoy eligiendo a mí o a mi mamá. No hay más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, poder elegir amar a más de una persona de manera real, ¿no? De Y manera sobre todo, que la bueno, todos elección no somos sea diferentes. inconsciente. ¿Y cuáles son las perspectivas de trabajo de los profesionales con respecto a los próximos años? ¿Cómo se está desarrollando el trabajo, la clínica en estas enfermedades psicosomáticos, estas enfermedades graves que hasta ahora no se trataban en esa conjunción de tratamiento psíquico y orgánico? Bueno, claro, es que son cosas puntuales, me refiero que a los profesionales, como psicoanalista, está claro que no tenemos ninguna objeción, que la indicación siempre va a ser psicoanálisis además del tratamiento médico, porque no es que ahora voy a hacer psicoanálisis y no voy a hacer el tratamiento médico, ¿no? Igual hay que tratar los síntomas físicos y hacer el tratamiento correspondiente. Pero claro, desde la medicina, es que la medicina ha negado por completo lo psíquico, ¿no? Es esta medicina basada en la evidencia, ¿no? Que se dice a veces, ¿no? Que se ha vuelto psicosomática, ¿no? En realidad, decíamos el otro día también, ¿no? En el sentido de que desprecia lo psíquico. Y como se está percatando de que sí que existen cuestiones psíquicas en juego, ha implementado, ¿no? Pues cuestiones de tratamientos psiquiátricos o psicológicos, como por ejemplo en las unidades de oncología, hablábamos el otro día, pero sigue pensando la enfermedad psíquica o la cuestión psíquica secundaria al proceso Sí, orgánico. además se siguen quedando en la conciencia. Claro. Entonces, hace 100 años ya eso se rompió. Se pensó que la conciencia era un efecto, pero que lo psíquico es lo inconsciente. Entonces, claro, hay que avanzar hacia ese orden. Y yo creo que podemos recomendar a los profesionales de salud que nos están viendo ese seminario de medicina psicosomática que hay abierto en la Escuela Grupo Cero. Sí, el seminario de psicosomática o el seminario que acerque, ¿no? El seminario de Sigmund Freud, ¿no? Digo, cualquiera de los dos, ¿no? Que les acerque un poco a el psicoanálisis, ¿no? A la importancia de los procesos inconscientes, ¿no? Porque, claro, además es que tú decías, es todo conciencia, pero es que es la psicología que por lo menos aquí en España es la que se da. Es que todo conciencia es trabaja a favor de la enfermedad, Enfermedad. ¿no? Bueno, pero también en España hace 40 años que está el Grupo Cero, es uno de los países que cuenta con la institución más avanzada que sigue trabajando en la formación, en la transmisión del psicoanálisis y además en esa conjunción poesía y psicoanálisis, donde evidentemente para esta ciencia va a ser un elemento fundamental tomarse de la mano de la poesía para seguir llegando a las generaciones futuras, que queda Claro, mucho camino por recorrer. porque tú decías, ¿cuál es el futuro? Es que, fíjate que el psicoanálisis es una ciencia joven, ¿no? Aunque tenga 100 años, ciento y pico años que tiene, pero no, en relación con la historia de las ciencias es una ciencia joven. Y luego con respecto a la relación con la medicina a veces también, digamos que tarda tiempo en tomar, ¿no? Aquello, procesos de avance científico que se van produciendo. Por eso se ve a lo largo de la historia de la medicina cómo un determinado descubrimiento científico ha tardado, pues incluso siglos en incorporarse a la medicina, pero finalmente se termina por incorporar y yo no dudo en que el psicoanálisis
también, ¿no? Se va a incorporar a la medicina, aunque nosotros no lo Claro llegaremos que a el tiempo ver, de la ¿no? ciencia es otro tiempo Que no es el tiempo de, sí, no cronológico. es el tiempo del sujeto, ¿no? Claro, Entonces, claro, es yo diferente. creo que los avances científicos siempre se imponen, terminan por imponerse. Pero hoy en día tenemos muchas cosas por estudiar, muchos libros que ya están publicados y que se están además produciendo. Y bueno, seguimos aquí avanzando en psicoanálisis a la carta. Les recordamos que El tenemos un mail, correo electrónico. sí, que es psicoanálisis a la carta @gmail.com, que nos pueden escribir haciéndonos preguntas, Y piropos comentarios, incluso. también piropos, Claro, información del seminario, estamos a... los insultos no tantos, No, eso no, eso no. pero sí, cualquier comentario, ¿no? Lo traemos al programa y lo trabajamos, porque también es importante, ¿no? La participación de los espectadores hace que el programa sea Fundamental, es más fundamental. dinámico, ¿sí? Pues muchísimas gracias, seguimos trabajando en psicoanálisis a la carta y muy pronto estamos de nuevo aquí en Grupo Cero Televisión. Hasta la próxima.